Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando genial. Hoy voy a hablar del mejor robot recomendado para todo el 2024. Súbele su piloto, gástale recursos. Yo lo estoy usando en este momento así, pero las armas es lo de menos. Ya hice un video utilizando criogénicas. Está súper chido, me ha encantado y es competitivo, ¿sí? Lo tengo de esta forma, Immune Amplifier. Tengo dos y fíjate, ahí puedes leer todo lo que te da. La cuestión es que te va a proteger de ciertos efectos negativos, supresión, congelación, etcétera, ¿sí? Y te va a dar un bonus de velocidad. Tengo un solo reparación porque hoy en día la reparación no funciona muy bien debido a las armas Rust. Tengo este drone que me va a dar puntos de defensa si pierdo vida, y este robot pierde mucha vida pero aguanta, ¿sí? Otro dron que le sirve es el que se llama ese que está acá. Lo único que ya voy a usar el armadillo en otra combinación en otro video, pero ese también funciona súper bien. El piloto que estoy usando es este. Mira las habilidades. Me voy a enfocar en dos cosas, que es la mega velocidad, ir por balizas o ser castroso y asesinar campers, lo que pueda en el gameplay, ¿sí? No se te olvide darle like, suscribirte al canal, que eso me apoya muchísimo, mi gente bonita. Bueno, gente, vámonos con el Skyro. Oh, loco, salí muy tarde. Pensé que alguien se fue, me metieron aquí, pero no pasa nada. La idea es ir por balizas, detectar dónde puedo ir por balizas y ir por las balizas. De una. A ese si lo puedo matar, lo mato. Y si no, pues trato de huir también. Creo que esto es otra pelota, me parece. No, tiene sigilo. Déjame dispararle a ver si le bajo la vida, lo paralizo. Ok, se va a devolver. Ven, bro, ven, 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 bro. Ven, 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 ven. Ahí lo paralicé después de 500 disparos. Ok. Ok, aquí sí me pongo en bolita, porque si no me van a matar, son dos. Ok, aquí vengo. Trato de matar a uno, trato de matar al otro, trato de matar al que quedó vivo. Vamos, vamos, muere. Oh, loco, muere. Listo, estuvo bien, estuvo buena. Ahora huyo por la retaguardia, sí, porque obviamente que vienen por la venganza. Esto es típico de los War Robots. Y mira, los dos vinieron por la venganza, ¿no? Uf, y a los dos los paralicé. No mames, loco. Déjame bajarle la vida y matar a este. Ahora mato a ese también. ¡Manco! ¡Mancos! Bueno, tengo un Skyros. Y las armas estas no es que estén pegando así nivel brutal, ¿sí? Bueno. Y mira, y volvieron otra vez. No mames, loco. Yo mínimo me voy a la partida. Uf, ese que con qué viene, con misiles que te hace explotar. Bueno. Alguien lo mató. Ni siquiera fui yo. Bro, pero yo sé que te gusta jugar War Robo, pero aprenda a jugar, bro. Porfa, aprende. Porfa. Ya no me quedas matar a mí, bro. Hay tanta gente que puedes intentar matar. Bueno, no es el mismo. Yo creo que ya... Ahora sí se fue a la partida. No estoy seguro. Creo que falta alguien, ¿no? Y no sé si es el man. Uf, sacó un... ¿Alguien sacó un bicho de esto? ¿Cómo se llama? Una bestia de esta. Vamos a ver si lo sacrifico a esta vaina. Creo que lo puedo matar. Creo que lo puedo matar. Creo que lo puedo matar. ¡Oh, loco! ¡Skyros! Mejor robot recomendado 2024 por Pinceladas. Consigan esta vaina, es una locura. Y equipado así, mira la velocidad que tengo. No mames, loco. Atrápame si puedes. Oh, me mataron ya después de un buen rato, ¿sí? Las cosas como son. Voy a sacar titán. A ver. Ay, bro. Estoy en modo fastidioso. Déjame ir por allá. Porque me van a lanzar una nave, bro. Tengo que tener cuidado porque va a venir Sego con un titán ahorita. De estos que te hacen levitar, ¿no? Porque es lo típico. Y voy a sacar el titán antes, precisamente para tratar de accionar tantas veces como pueda. Ok, ahí viene un titán de estos. No es el que yo pensaba, pero tiene sigilo y todo ese pedo, ¿sí? Ok, déjame retroceder por los escudos. Ok. Ok, déjame matar al titán ese, que ese titán, lo malo es que me puede desactivar las habilidades. Creo que es lo peor que puede hacer él.
uf, por alguna extraña razón, estoy recibiendo muchísimo daño desde por ese jugador que se llama Diablo, loco. Es un diablo. Es un diablito. Bueno, era. Déjame accionar los escudos otra vez, porque entre más exploto esos escudos, más luego voy a resistir daño, que es lo que me interesa con esta combinación, ¿no? Bueno, ya ganamos, Claude. Ya ganamos. Uf, loco. Ese Skyros como jodió la vida. Déjame ver si sale un titán de estos. No sacó nadie titanes de estos Newton, pero cómo jodió la vida ese Skyros. Oh, loco. Es una locura el Skyros hoy en día. Funciona muy bien. Robot recomendado 2024. Si no lo tienes, consíguelo. Y si ya lo tienes, ponle piloto. Ponle cualquier arma. Yo le coloqué estas porque son las que yo pienso usar en mi cuenta, ¿sí? Las estoy subiendo, me las gané. Entonces está una locura, es una locura. Bueno, gente, hoy tengo al Skyros, que es mi nuevo robot favorito. El que mejor funciona este 2024, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Tengo armas Ultimate porque yo me gané estas armas en mi cuenta, ¿sí? Tal cual, tengo una Halo, tengo una Corona y tengo una Glory. Y yo dije, bueno, voy a tratar de probar algo que me sirva con esta combinación. Y el Skyros es lo mejor que he conseguido, ¿sí? Y lo tengo con el Drone Pascal. Yo sé que el Drone Pascal es difícil de conseguir, ¿sí? Así que otra opción interesante para este bicho es el drone este que se llama Armadillo, ¿sí? Creo yo que es lo más interesante. A ver, estoy jugando Dominio, porque en Dominio es donde brilla realmente esta bestia, ¿sí? Hello, motherfucker. Oh, loco, se puso Face Chief. Ese fue el timing perfecto, bro. Ese fue el timing perfecto de los dos. Oh, loco, vamos, 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 vamos. Uf, pelotica, te tengo, pelotica. ¡Vámonos! Uf, ese sí fue un timing perfecto, ojo. Puso Face Chief y el otro me lanzó los hielos, ¿no? Este que tiene Pulsar. Yo me voy a meter aquí como para presionar las balizas, ¿no? Ojo, ojo, que vienen los dos. Ahí vienen los dos. Ojo, que vienen. Es un Orochi, ¿verdad? Sí que sí, es un Orochi, bro. Hay que tener cuidado con el Orochi porque me está paralizando las habilidades. Uf, loco, loco. ¡Orochi! Bro, ay, yo creo que este man yo ya me lo he enfrentado antes. Es un maestro del Orochi. Es un maestro, sí que sí. No sé cómo diablo saltó. Ah, loco. No sé cómo diablo saltó. Fue que alguien ya lo hizo volar, ¿no? Ya salió un gay. Perdón, un maestro de los titanes de los que te hacen levitar. No estoy seguro. Ok, aquí vienen otra vez estos manes molestos. No sé por qué se molestan tanto. Me toca utilizar esto, que más la trampa. Tú sabes que el juego está lleno de esto. Alguien me dijo, pincel, ¿por qué no haces un video de comparación? No sé qué paja, ¿no? Yo les voy a ser sincero con los videos de comparación. No sirven de nada. Los videos de comparación solamente sirven para dos cosas. Para un carajo. Y la segunda, para perder el tiempo, ¿sí? ¿Y por qué te lo digo? Porque en la batalla hay demasiadas cosas. Te lanzan una nave, te paralizan 8 segundos y ¡búrralo! Ya estás listo. O sea, eso es un ejemplo solamente. Porque aparte de eso, hay muchos otros factores. El hackeo, el matchmaking, te atacan 5 personas. Bueno, yo nada más que... ¡Uf! Está chido esta vaina. Ojo que está súper chido. Lo único que lo que se me bajó, que jode la vida, pero está chido, ojo, ojo que está bastante chido. Déjame hacerle daño por aquí y llenar una nave, ¿sí? Tengo que tener naves, ahorita tengo que tener naves, tratar de tener naves por los bichos estos que te hacen levitar, ¿no? Si me hacen levitar, le lanzo una nave encima. Así de simple, bros. Hay que adaptarse al juego o morir en el intento. Ok, aquí hay un... Déjame ayudar al man aquí ahorita. Ok. Aquí se vino un bicho de esto. Déjame ayudarlo porque necesito también mancos de mi lado, ¿no? No es que todos estén del otro lado solamente. Mira ese tipo cómo aguanta, loco. Él va a sacar seguro con un titán de esos. Porque ya conozco a los manes que tienen Shenlou, todo eso también tienen esos titanes. Ah, no, mira, sacó este titán. Precisamente, está bien. Está chido que lo saque. Déjame ver si le puedo meter yo unos golpecitos.
Uf, loco. Uf, qué buen movimiento del Demeter, bro. Ese Demeter también es pro. Ok. Bueno, el Skyro es mi nuevo robot favorito, recomendado de todo, ¿no? Porque es una locura lo bien que funciona. O sea, funciona extremadamente bien. Ya me voy para allá. ¡Ah! Loco, pensé que tenía chance todavía. Funciona demasiado bien el Skyros, las cosas como son. Es una bestia. Aguanta múltiples ataques, múltiples enemigos, múltiples todo. Lo único que no aguanta, de verdad. Uf, ¿esto qué es? No, joder. Un titán aquí, no mames, loco. Ok, necesito matar a este man. A ver si puedo. Ya tengo una nave. Ya tengo una nave que está bien. ¿Sí? Y voy a tratar de matar a todos estos manes. Ahí viene el man este. Ok. Yo me toca lanzarle aquí. Porque ya no es mi culpa. Bueno, ahí lanzaron esto. Déjame lanzarle aquí al titán este. Bajar de la vida. Ahí la puede recuperar ahorita fácil, ¿sí? Ok. Tengo que tener una nave ahora. Mi equipo no sé por qué no va por las otras balizas, ¿sí? Yo sé que hay que matar, pero loco, hay que también hacer. Ok, ahí obligué al man ese a hacer daño. Tengo que tener también la habilidad lista por si me cae un titán. Lárgame. Así de simple, bro. Con esta vaina está chida. Ojo que esta combinación está chida. Pero si me cae un titán de estos sónicas o bajara lo que sea, me parte, ¿sí? Vamos a ver. Ok. Allá que salió. Salió un titán, ¿verdad? Uf, loco. Ese man con el kit me está bajando de repente los escudos, ¿no? Ok. Me toca hacer esto y matarlo ya mismo. Alguien le bajó la vida. No fui yo, obviamente. Pero bueno. A ver. Uf, el Demeter se juega muy bien, loco. Fíjense cómo utilizar bien a un Demeter, ¿no? Ojo, el de Demeter va a sacar en cualquier momento, va a sacar un titán. Hay que tener pendiente de eso. ¿Cuál titán va a ser? Va a ser este. Y lo va a obligar a que se ponga con su escudo ya mismo, ¿no? Ojo, ya mismo salta con el escudo. Perfecto. A ver este. Ok. Aquí me lanzaron una nave, pero está bien porque así recupero más vida. Entre más explote los escudos, mejor. Joder, loco. Mira dónde estoy, ¿ah? Estoy en la cima, bro. Estoy en la cima. Como no hay Newton, no hay nada, pues me puedo dar este lujo de pendejear. A ver. Ok. ¿Dónde está el titán el otro? Ya lo mataron. Allá va saliendo otro. Ok. Ese sí tiene eléctricas, hay que tener cuidado. Bro. Sorry, bro. Ok. Bueno, quisiera que alguien fuese por allá. Este man me anda disparando hace rato, pobrecito, loco. A ver. Listo. Tengo que cambiar el escudo, ¿no? ¡Ay, me caí! Bueno, no pasa nada. Me vuelvo a subir. Yo no sé por qué el man me quiere matar además de ir por balizas. Ah, gente. ¿Por qué el Ravana me quiere matar y no va por balizas? Ok. No, ya lo mataron. Ese RH lo mató. Creo que mató varios titanes ese RH, ¿no? Uf. ¡Oh! Otra nave. Estoy fuerte, loco. Estoy fuerte. Y peor. ¿Tú sabes qué es lo peor? Ya vamos a perder. Porque es que nadie va por balizas. Nadie, literal. Me toca que ir por allá porque nadie quiere ir a las balizas, loco. Mames. Ya, bro, ya no podemos seguir en esa madre de gallo. ¡Oh, loco! Vamos a intentar recuperarnos. ¿Qué fue esa vaina, loco? ¿Qué es esto? Veo como que de repente mucha velocidad. No sé de dónde. Ah, ese titán se volvió imposible de matar. No mames. A ver. Hay otro titán que te hace volar, me imagino, ¿no? Atrás. No mames. Bueno, voy por las balizas. Aquí no.
Loco, aquí no, por favor. Quítate la mirada. Aquí. ¡Oh! Vamos, vamos, que vamos a perder. Cuando da de bolsa. Y que el rey de del mapa. Vamos, vamos. Vamos, papi. Cambia esa baliza, cámbiala. Yo lo estoy cambiando, tranquilo, yo lo estoy cambiando. Ahorita me va esto, el titán. Y voy con este que tiene máxima velocidad. Ok. No, no la cambies, 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 bro. Lo siento. Pues ahí iba a ser gato por las balizas. Ya que ya. Oh, loco, dice segundo. Vamos a perder, vamos a perder. Ay, loco. Nota mental. No pierdan el tiempo con las balizas. 6 segundos. 5, 3, 2. ¡Oh! Loco, qué cerca quedó esto. La partida estuvo divertida porque jugué con el Skyros, que me está gustando. Es el mejor robot recomendado para este 2024. Sácalo, consíguelo, súbelo de nivel. Es una muy buena opción. Y aparte, no hubo nada loco por ahí, ¿no? Jugamos bien. 7 balizas, 7 kills. Creo que jugamos súper bien, ¿sí? Súper, súper bien. Me parece a mí.